Andrea, buen mediodía para todos. Estamos en la playa Malvin y en este caso no es para hablar con los veraneantes, sino para interiorizarnos un poco más sobre este proyecto que se viene realizando desde el año 1988 y se trata de la generación de dunas. Como ustedes bien sabrán, los temporales provocan la pérdida de mucha arena y este proyecto que se viene realizando hace varios años lo que hace es afianzar la arena en cada una de las playas en donde es que se está realizando este proyecto. Estamos con el responsable, con Daniel Picún. Bienvenido a Subrayado. Muchas gracias. Cuéntenos cómo es que se generan estas dunas. Bueno, antes que nada, como tú decías, es un trabajo paciente, sin pausas, que venimos realizando de hace 22 años, justamente porque se constataba que cuando había vientos fuertes, sobre todo del cuadrante sur, en casi toda la costa montevideana se producían grandes pérdidas de arena hacia la rambla y cuadras hacia adentro de los barrios, en temporales fuertes, causando innumerables problemas, ¿no? Claro. Es decir, con el tránsito, con saneamiento, porque esa arena que iba a la calle con la lluvia después terminaba en los colectores, uh-huh, siendo muy caro la limpieza de los colectores, y por último la pérdida misma de arena de las playas, ¿no? Que es uno de los bienes que tiene Montevideo. Claro. Entonces, comenzamos desde aquella época con Playa Buceo, Playa Malvin, Playa Verde y Playa Carrasco y Miramar, con este tipo de estructuras que ustedes justamente nos preguntaban, que son llamadas de varias formas, es decir, barreras muertas, barreras de contención de arena o de formación de dunas, que se pueden hacer con muchos materiales. Es decir, esto que estamos viendo acá en Playa Malvin son barreras hechas con cañas, que conseguimos, es decir, esta caña no se compra, la conseguimos en predios, se aprovechan a limpiar. Hay otras, en otras playas los hemos hecho con hojas de palmera, se podan las palmeras y se aprovechan las hojas a hacer con este tipo de barreras. Se pueden hacer como lo hacíamos desde hace 20 años, ya no lo hacemos, con costaneros o tablas. Lo importante es que favorezca la acumulación de arena. La finalidad de las barreras estas, que también se llaman barreras muertas porque se hacen con elementos que no son vivos, claro, no son vegetales vivos, es crear una contención que comience a generarse una pequeña duna o médano que posteriormente, una vez que se consolida, nosotros aceleramos un poco el proceso de consolidación posteriormente plantando vegetales que son resistentes a las costas nuestras, acacias, en el caso estamos comenzando a incorporar especies nativas. Pero incluso me decía que hay algunos vegetales que crecen por sí solos, sin, exacto, asistencia de ustedes. En el caso de las gramíneas, cuando la duna llega a consolidarse y a estabilizarse, espontáneamente comienzan a aparecer, como lo ven en aquellas dunas que ven allá en el fondo. Y también tienen la barrera de contención, pero por debajo, porque aquí la arena ya la tapó. Es bueno que estemos hablando de eso acá, porque aquella duna que está allá atrás, donde ustedes ven que hay acacias y hay unas gramíneas en el frente, aquella duna se comenzó a formar hace 22 años con las barreras estas que estamos viendo acá enfrente. Que lleva varios años. Es un trabajo, por eso yo decía, paciente y sin pausa, porque la idea es ir consolidando con estas dunas para que no perdamos arena de la, sí, playa, que es, ya le digo, es algo, es un bien, si se quiere, no renovable, porque, uh-huh, la arena no se genera así tan rápidamente como para que se... Daniel, muchísimas gracias. No, por favor. Pepe y Andrea, ahora seguimos con ustedes. Gracias, Lorena.